Bienvenidos a un nuevo punto de fusión. Desde Colombia, la Secretaría General del Parlamento Andino saluda a su audiencia en Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Aquí están nuestros titulares, quédense con nosotros. Migraciones, lucha contra el narcotráfico y desarme nuclear fueron los temas más importantes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT. Parlamento Andino se reunió con el vicepresidente de la República de Colombia para buscar su apoyo en la implementación de la tarjeta laboral andina. Se clausuró el 37º periodo ordinario de sesiones del Parlamento Andino. Expresidentes del Parlamento Andino fueron condecorados con la Medalla de la Gran Cruz por la plenaria del organismo. Parlamento Andino se reunió con miembros de la OEA y el presidente del Senado de Colombia para tratar temas de responsabilidad social. Plenaria del Parlamento Andino sesionó con miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la República de Colombia. Se realizó el foro Estrategias para luchar contra la corrupción en la región andina con el apoyo del Instituto de las Américas. Parlamento Andino y Ministerio del Interior de Colombia buscan actualizar la normativa de la comunidad andina en materia de derechos de autor. Así comienza Punto de Fusión. En días pasados se llevó a cabo la reunión de las comisiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT. Migraciones, acuerdos económicos y políticos fueron los temas más debatidos entre los dos bloques. Con el Parlamento Andino como anfitrión, las tres comisiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, se dieron cita en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Que estos encuentros sirven no solamente para intercambiar ideas y opiniones, sino también para poner sobre la mesa algunos temas que son de importancia para nuestros dos continentes, de ver cómo podemos ir acrecentando nuestro intercambio comercial de la América Latina con la Unión Europea. Durante el encuentro se trataron temas como el medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y el más importante, la migración de ciudadanos latinos a países europeos. Para abordar este problema, contemplando todas las dimensiones y, por supuesto, al respeto a los derechos humanos de los migrantes, que son dignos de ser respetados como los de cualquier otra persona. También es evidente que la atracción que ejerce la Unión Europea, que es un polo de prosperidad en el mundo, pues tiene que realizarse a través de unos cauces ordenados y en pleno respeto a la ley. A la reunión asistieron cerca de 130 parlamentarios representantes de los parlamentos andino, centroamericano, Mercosur, latinoamericano, europeo, así como representantes de Chile y México. Que construimos posibilidades de solución, hacemos propuestas que posteriormente son enviadas a los organismos gubernamentales, a los presidentes, en el caso del Parlacen, para que revisen estas propuestas que discutimos aquí y se pongan en ejecución a partir de leyes que aprueban los congresos nacionales. Cada comisión expresó sus recomendaciones a la Asamblea. Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos. Recomendó profundizar en el diálogo para el control de armamentos y desarme en todos los estados poseedores de armas nucleares. Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales. Consideró que para América Latina es fundamental diversificar más su comercio basado principalmente en materias primas, para seguir evolucionando hacia un comercio sostenible de productos y servicios con mayor valor añadido y así competir a nivel mundial. Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura. Propuso a los gobiernos comprometerse a incluir en sus programas de desarrollo la creación de empleo como una de sus prioridades y que las políticas públicas diseñadas para integrar a mujeres y jóvenes en el mercado laboral estén reforzadas por un marco legal adecuado. El Parlamento Andino se reunió con el vicepresidente de la República de Colombia, Angelino Garzón, para buscar su apoyo en la implementación de la tarjeta laboral andina en la región. Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, manifestó su respaldo a la creación de la tarjeta laboral andina, proyecto que viene gestionando el Parlamento Andino. Muy positiva porque permite que los trabajadores y trabajadoras de la región puedan laborar en condiciones mínimas de igualdad y que permita que también se protejan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de toda la región, incluyendo el derecho a tener un empleo decente, un salario digno y a una seguridad social integral. En la reunión que sostuvo con miembros del Parlamento Andino, el vicepresidente le propuso al organismo generar acuerdos económicos y sociales entre los países de la región andina, buscar mecanismos contra la criminalidad organizada especialmente en las fronteras, entre otros temas.
yo creo que el Parlamento juega un papel importantísimo en el fortalecimiento de las relaciones de manera integral de todos los países de la región andina. Puede contribuir a unas políticas en favor de la población migrante y puede contribuir enormemente también a construir una agenda común que nos permita colaborarnos a los gobiernos y a los estados en la lucha contra la criminalidad organizada en delitos que, como el terrorismo y el narcotráfico, afectan a las poblaciones de la región. Finalmente, el vicepresidente colombiano aceptó ser catedrático en el Diplomado en Integración que está desarrollando el Parlamento Andino para el 2011 e invitó a participar a los miembros del organismo en la reunión de vicepresidentes de la región que tendrá lugar en diciembre del 2010. Vamos a un corte de comerciales. Volvemos con más en Punto de Fusión del Parlamento Andino.